tal, chicos? Ya estamos por aquí en otro campeonato más. En esta ocasión tenemos la Fanny Cup GT3 y DTM del 92. Digo, DTM del 21 hoy, perdón, el raso. Nada, pues empezamos ronda 1 en Monza hoy. En 5 minutos vamos a ir rápido al server. Son un campeonato de 6 rondas y nada, aquí ya sabéis que en la web de RRS, de Raid Room Spain, tenéis toda la info, ¿vale? Venga, vámonos para el server. Ya estamos por ahí. Ya los primeros tiempos. Venga, vámonos al lío. Al lío del Montepío. Vamos a conectarnos por aquí. En directo. Ok. Ok, yo ya estoy por aquí. Ya. Yeah. Bueno, vamos al lío. Estoy retransmitiendo, o sea que digáis que podéis decir todas las burradas que queráis. ¡Hola, tonto! A ver, un 48-7 ha hecho el bot, ¿has visto? Y espérate que Ezequiel terminando todavía no ha marcado tiempo. ¿Y qué piloto era el otro? El que tú decías no va muy fuerte, está detrás. Ah, Dimitri Dimitriev. No, pero el ruso no está por aquí. Bueno, 3 minutos de práctica. Luego tenemos una quali de 5 minutitos, que va a ser dos vueltas. Dos vueltas. Sí. En lanzada, uno solo. Luego warm up de 3 minutos. Y luego ya la carrera de. La carrera 1, 20 minutos. Y la carrera 2 de 30 minutos, en la que habrá que ahorrar un poco de gasolina y un poco de neumático seguramente. Bueno, vámonos al lío. Ahí está Dimitri Dimitriev. Los pilotos rápidos aquí van a ser eso. Dimitri Dimitriev, Alessandro Botti y Ezequiel terminando. Los tres extranjeros, vamos. El ruso, un argentino y un italiano. Me parece un chiste. Venga, vámonos al lío. A ver, configuración. Yo apenas he tocado la tasa de muelle de atrás. Klaus Martini. Poquito, voy con 3 de dice: ala. Buenas. Buenas, Klaus, ¿qué tal? Klaus Martini dice: A ver. Vende duro. Sí, a ver. A ver si Esto no le damos finaliza duro en 2 minutos. al muro o a la salchicha, que ya verás tú la salchicha, que es un cachondeo. He subido también un poco la altura de delantera y poco más. Voy con 3 de ala y el control de tracción al 3. Vamos a poner Ya está terminando ahí. este en 35 por si acaso. Bueno, guardar configuración. Sí, vamos a rodar. No me va a dar tiempo de hacer mucho. Ni de Vale, dar una vuelta, pero bueno. no me va a dar tiempo ni a configurar el coche, pero no tiene una puta mierda. No entiendo cómo puede haber tanta diferencia de un coche a otro siendo el mismo coche y con la misma ¿Viste? configuración exactamente. En teoría yo me pensaba que los ADAC y los GT3 lo único que se diferenciaban eran las Frenos skins, fríos, pero necesitas se ve que calentar. no, se ve que los ADAC a lo mejor depende del año, ¿no? No sé, tío. Es que no sé qué Es que diferencia no hay. sé, tío, porque el tema es que o sea, el año es el mismo, el 2019, los Pues dos. no entiendo tampoco. Y la configuración, la miras, o sea, y es exactamente igual todo, detalle por detalle, las tasas, todo exactamente igual, tío. Y yo no entiendo qué cojones, por qué cambia tanto. Bueno, a ver qué tal se dan las salchichas de Monza. Roberto, yo no sé si salís con el embrague. ¿Qué embrague? ¿Qué embrague? El de. No tengo embrague. El de coño de la Bernarda. Pues si no tengo embrague, ya sé yo que es embrague. No tiene embrague. Bandera amarilla en el sector 2. La ¿Cómo no sesión va a tener ha embrague? finalizado. Puesto 13. Si yo no tengo embrague. Bueno, tengo un botón de embrague, pero no tengo embrague ni palanquitas ni nada. ¿No tiene nada más que dos pedales?
Sí, no ves que me he construido el 2 solo, para que voy a construirme Madre 3 si mía, no me gasto. vaya pedales más malos que tienes, ¿no? ¿Qué tal has hecho No, tú? son muy buenos, pero solo tengo 2. Vale, vamos para allá. Bueno, sí, 5 minutitos. Lo que sí voy a hacer va a ser quitarle un Red poco 2-0. Dice. de combustible. Hola, buenas. Bandera amarilla. Gacha. Dice. Dale machucha que este coche corre sale en bragas. Buenas, Ren, y buenas, Rey. A ver, me voy a poner aquí el push to talk para poder hablar yo aquí en el directo y no molestaros. A ver, voz y vídeo. Usar para hablar. Espacio. Vale. Ok, ahora no me estoy escuchando vosotros. Vale. Ahora sí me Red 2 escucháis, ¿no? 0. Vale, bien, vale. Dice, os iba a preguntar cómo se cambian las ruedas. La rueda en boxe. ¿Cómo que cómo cambiar la rueda? Tienes que Red 2 configurar. 0. Dice, solo me pone las hard. Sí, aquí en los. Aquí en los GT3 y en los DTM nada más y hard. Bueno, los DTM no sé si tendrán la opción de poner blando. No sé. Aquí solo los GT3 solo hay hard. Bueno, vamos al lío. Vamos a concentrarnos. He puesto 20 litros, yo creo que me llega, sí. Ahí voy a tener un solo intento, creo. Sí, un solo intento, o sea que voy a intentar hacerlo medianamente bien. Bueno, concentración. No quiero mucho. No quiero salir demasiado atrás. Tampoco vamos a conseguir un tiempo para estar en pole position, pero bueno, por lo menos. No sé yo si me va a dar para 2 vueltas, creo que no. Bueno, 47.5, madre mía, vaya tiempazo. Bueno, Jorge Hernández lo veo ahí en 48. Tiempazo, lo que se están haciendo. También ha bajado al 48 por una milésima, pero ha bajado al 48. Esto termina en 2 minutos. Red 2-0. Dice, ¿puedo entrar al canal del directo para preguntar sobre el juego? Pues chicos, ahora estamos en quali, estamos. De hecho, yo me he muteado por lo mismo para no interrumpir a los compis. Si quieres, después de la carrera o Red preguntarlo en el 2-0. chat. En el chat te puede contestar. Dice, yo también hago stream sobre él. Esta última vuelta la has No, pues hecho con mira. un tiempo de 1:48. No me ha dado tiempo, me cago en Red la leche. 2-0. No hace otra vuelta. Dice, poca gracias. Lo siento, tío, pero es que ahora mismo estamos un poco concentrados. Mira, vengo mejorando, pero no voy a conseguir yo. No voy a conseguir dar otra vuelta, me cago en la mar. Venía mejorando. Pierdo 3 décimas en la última curva, me cago en mi puta vida. Yo lo he hecho bien la última. Joyons, catón, qué cabrón. A ver, 8 décimas pierdo en el sector 3, tío. Qué puta locura. Rey Tranquilo, que Kazan luego en carrera es otra cosa. dice: La putada es que ahora en Vamos, venga, clasificación es darle lo que tiene. duro. Gracias, chicos. A ver, ¿cuántos litros va a poner? Es que me pide en 20 minutos Voy a ver, voy a 77 ver. y en 21 minutos.
en 21 minutos me pide 84 y medio. O sea que igual pongo 85. Que me pide 74,7, Para 20 minutos, Para 20 minutos. Y para 30, 115. Esto se ha acabado. Bandera cuadros. El 6. Joder, 115. A mí me pide 120 y pico en la segunda, tío. No voy a tener. Has bloqueado los suelos delanteros. ¿Cuánto has clasificado tú al final? Yo es que nada más he tenido un intento, tío. No me ha dado tiempo a hacer dos. Estoy aquí haciendo el tonto y... Ay. Mira, salgo el primero ahora. Sí, ¿no? Aprovecha. Ahí estoy el primero y tú el segundo. Hostia, guapo. Vamos, yo salgo primero y tú el segundo. Para mí. Se ve que cambia cada uno. A ver, voy a ponerle en minutos, ¿no? Hemos quedado. Minutos era a la izquierda, ¿no? A de abajo, perdón. Minutos arriba y vueltas abajo, vale. Estamos en uno. A ver. Y es que 20 minutos me pide 77. Y 21 minutos 84, o sea que. 1.49, espera, 1.49 es de tiempo medio, ¿no? 1.49 son 20. Más 60. 7. Yo le meto 80 litros. Entre. Sí, y voy a los 1.49 son 109. Serán 11 vueltas. Estamos pelados. 11, 12 vueltas, ¿sabes? 11, 12 vueltas, sí. Es 11 en principio. Pelado, 11 en principio. Para hacer esa media, yo no sé si llegan 12, pero para puede ser. Terminar. Pero voy a meter 35 litros, por si acaso. A ver, si hacemos vueltas, hacemos. Yo 5, creo que 10, voy a. Yo 11. Iba a meter 80, pero creo que 85. A ver, para 80, 12 vueltas son 81 litros aquí. ¿Cuántas vueltas vamos a hacer? Y para 11, hombre, es que si hacemos 12, yo creo que serán 11. 11 son 74,7. Pero claro, es que una vuelta más. Si por lo que sea el primero va haciendo menos de 1,49 por vuelta, que me parece. Que va a ser. Nada, 85, socio. Atiende, pero no creo que hagan 89, o sea, 1,49 todo el rato. No, pero 40. Va a haber momentos en los que la hagan más bajo que el 1,40. O sea, el primero, el tal, hizo 1,47 de tiempo, Sí, pero descargado. Sí, pero Dimitriev creo que se ha salido del server o se le ha caído la conexión. No, pero el primero fue Botti. Botti. Mm. Es que yo creo que 12 no vamos a llegar porque sí, ya vale. Te digo. Hombre, igual se escapa y empieza a hacer 88, 48 medios. Mira, yo pongo 85 para 12 vueltas y. Sí, yo no me arriesgo. Por 5 litros no creo que pierda 3 posiciones en 4. ¿Sabes? No, también es verdad. Igual. También es verdad que al final. Que por unos poquitos más. A ver, voy a practicar la salida porque. Espero no comerme un drive-thru como me está pasando últimamente en algún arranque que me. Acelera sin problemas, salida libre. Ha pasado algo en el sector 2. Bandera amarilla, bandera amarilla. Atento, ya no hay incidentes. Bandera verde. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Ten cuidado, frenos fríos. Segundo sector con bandera verde. Bueno, atento, parece que estoy bandera bien. Amarilla. Primer sector con bandera verde. Tercer yo sector ya en verde. Es que este coche tiene buena punta, tiene buena frenada, pero en salida. Esto ya finalizó. Lo mata. Bandera cuadros. Posición 5. Ha finalizado la sesión. Posición 5. ¿Ha dicho el crash chef? Posición 5. No, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me ha dicho el crash chef? Posición 5. Creo que lo tengo, creo que ha dicho. Bueno, yo me voy a salir del esto, ¿vale? Para no tener problemas de. Ok, sí, yo me de rendimiento. El ahora luego hablamos. Chao. Buena okay. Suerte a todos, chicos. Venga, tío. Diurka, ¿estás por ahí? Este está aquí conectado y no. Pues yo creo que también me voy a salir del Discord, tío. Vale, luego, sí, yo también. Luego hablamos, sí. ¿Vale? Vale. Venga, hasta luego. Hasta venga. Bien. De hecho, lo voy a cerrar el Discord para no tener problemas de. No sé. El 5 detrás de Jorge Hernández, Roberto Gil, M. Cantón, Ley Casat. Y. Diurka hoy no conduce. No, eso estoy viendo. Bueno, estamos 14, no está mal. 20 minutos. Ten cuidado al principio que hay mucho tráfico. Vamos, vamos, vamos.
Madre mía, cómo salen los McLaren o los Ferrari, o el Ferrari, no sé lo que es. Sí, el Ferrari. Bueno, por lo menos no hemos tenido ningún encontronazo con nadie. De momento bien. Botti ya está a 2 segundos, madre mía, qué tío. Exagerado el piloto italiano lo rápido que va. Bueno, ya empezamos con los lowdown. Bien. Mantenemos posición la quinta porque dice que el Ser Miranda salió como un tiro. Uno por fuera. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. A ver si pudiera pillar a Cantón. Segundo sector ya en verde. Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla. Ahí vamos. Y ahora rebufo de Roberto Gil, que tiene a su vez también rebufo de Ezequiel. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Buena conducción, sigue así, el cuarto. Venga, detrás de Ezequiel yo creo que vamos bien. Buah, me pone 7 litros, que me sobran 7 litros, madre mía, qué brutalidad. Ah, qué pena, Ezequiel se ha ido fuera. Venga, a ver si me pudiera distanciar un poco de Roberto para que no tenga problemas. Se mete por el interior y hago yo la trazada. Bueno, lo mismo, yo la trazada buena y él por el interior. Madre mía, como coge el rebufo, ¿eh? No, esta curva es paralelo, no, por favor. Tiene rebufo, pero tiene, está haciendo menos metros que yo. Atento, bandera azul. Oh, qué delicado. Ahí vamos. Jorge Hernández.
Marte, ¿verdad? Esa vuelta ha sido fatal. Perdido, pues fíjate, dos segundos. Daka. Dice. Madre mía, qué apretados que vais. Sí. Ahí vamos. Ezequiel va muy rápido, pero el McLaren la verdad es que le falta punta. Puesto 4. Bauerman. Dice. Tranquilo, Fran, todo es por culpa de Roberto. Otro driver, otro slowdown. Mira, Moisés Cantón está haciendo buena carrera también ahí pegado. Que va, para Roberto, para nada. Me he puesto un poco nervioso y... ¡Buah! Bueno, Bottis ha ido totalmente. Daka. Dice. Si es que Roberto es un tramposo retratadísimo. Qué va, hombre. No digáis eso. A ver si soy capaz yo de mantener el ritmo y mantener a raya a Moisés Cantón, que está haciendo un carrerón también. Va bastante bien de ritmo y... casi pierdo el coche. Ahí vamos. Ahí tengo el rebufo de Ezequiel. Ezequiel también tiene el rebufo de Roberto Gil. Bueno, de momento está bastante entretenida. Y la primera posición se la va a llevar Alessandro Botti, pero va a haber una bonita batalla aquí en la segunda plaza. Segunda plaza y el podio, ¿eh? El podio va a estar muy reñido. Jorge Hernández también viene por ahí. Esto no es por fuera. No vamos por fuera de la... Bueno, pues si ellos lo hacen. Joder, con los lowdown de mierda. Me falta punta a Ezequiel, es una pena porque es un pilotazo. Pero no tiene cometas errores y mantén la posición. Wow. Un toquecito, un besito en el culo que me ha dado Moisés, pero bueno, sin mayor consecuencia. Igual he frenado yo demasiado pronto. Lo que pasa es que, claro, al llevar tráfico delante no puedo frenar como de costumbre. Normalmente soy cauteloso y intento frenar un poquito antes para... ¡Uy! Bueno, aquí vamos los tres en medio segundo. Y Moisés Cantón también va muy pegado, ¿eh? Lo tenemos ahí. No sé por qué me da la sensación de que Ezequiel está frenando un poco antes, pero bueno, también tiene delante a Roberto y no se lo querrá llevar puesto. Así pudiera cogerle bastante rebufo. Claro, es que ahora mismo Ezequiel también tiene rebufo de... Bandera amarilla en el sector 3. Bandera verde en el tercer sector. Guau, lo siento, Roberto. Es que vamos muy pegados, tío. Bandera amarilla en el primer sector. Gracias por seguirnos. Gracias, tío. Sí. Te saltará el aviso cuando vamos directo y puedas compartirlo con nosotros. Venga, que Ezequiel se va, Roberto. Bauerman. Dice. Monza es peligroso en ese sentido. Sí.
se va el Ezequiel. Bueno, lo deja espacio a Roberto. Así se conduce. Muy bien. Madre mía. Es que vamos demasiado juntos. No, pero ahí me pasa yo un poco de frenada y no le deja espacio. Forman Espinoza. Bueno. Dale. Mira, que lo alcanzas. Sí, yo creo que a Ezequiel, como no tiene mucha punta, le... lo podemos acercar. Madre mía, Boti, que está rodando en 48 todo el rato. Así se conduce sin dejarle el espacio, jaja. Ya, no es lo correcto, ¿eh? Si te pasa de frenada... No estamos echando incidentes, eso sí. 15 incidentes de 30. Y queda la mitad de la carrera. Kamano dice: vais a full. Ya te digo, Camaño. Hombre, estáis por aquí todos los que deberíais de estar en pista, cabrones. Empezando por Power, Rey, Camaño creo que no podía hoy correr. Dice: bueno, en Ascari es muy difícil que entréis en paralelo, ya te vio y te dejó pasar, imagino. Sí, ahí. No sé hasta qué punto le tenía que haber cedido la posición. En el primer sector. Wow. Venga, aquí venimos mejorando un segundo. Nuestro mejor tiempo 1.50, malísimo el tiempo. Wow, ¿cómo correr? No tengo el paralelo, o sea que no lance el coche. Si no tengo el paralelo, hasta en el momento de la frenada no. No le voy a lanzar el coche a Ezequiel, está claro. Lanzarle el coche no, entrar en paralelo y respetarle su trazada, que es lo correcto. Cuidado que aquí frena él un poco antes. ¡No! ¡Wow! A ver, llevo 3 de ala y la verdad es que se nota bastante. Fijaros en la parabólica esa. Sí, quítate del rebufo, que te va a quedar. Dice: Joua, fui en la furgo de camino a casa. Vamos al límite, Ezequiel y yo. Roberto también está ahí peleando. Bueno, Roberto, que tiene a Moisés pegadísimo también, a 3 décimas. Vamos muy pegados todos. Y Jorge Hernández también a medio segundo, o sea, sí. Dice: a medio segundo tiene. Muy buena carrera. Gracias, hombre. Dice: has hecho 48. He hecho 48, pero por el rebufo, ¿eh? He hecho 48 por el rebufo de Ezequiel. Mira, Boti siempre se sale ahí un poquito. Lo hace al límite de Boti. Está rodando perfecto. Tienes que adelantar a este tío como sea. Y sí, quedan 5 minutos. Ahora intentaré a ver si... No, segunda no. Vale, paso por curva de Marlana es perfecta, Pero en punta con el rebufo y con 3 de ala y el motor del Callaway. Un coche americano y se nota la punta. Venga, yo creo que en una de estas me pongo en paralelo. A ver, cuidado que tenemos un doblado, creo que es. Sí. Bauerman dice: ese MCLAR en Macarra es el que solía llevar el Kevin. Ezequiel está haciendo un carrerón, sin tener punta. Dice: no soy capaz de sacado del Need for Speed por lo menos. No me da para
Lo tengo ahí, lo tengo súper cerca. No quiero precipitarme tampoco porque... Ahí se la descontrola un poco, igual que a mí. Pero parece que yo he traccionado un poco mejor que él. Venga, ahora tendrá el rebufo. Tenemos aquí a un doblado a Moldes. Así pudiera coger un poco de rebufo de el piloto de delante y... Ah, ha tenido que parar. Molde ha tenido que parar, le habrá pasado algo. Si fuera capaz de distanciarme lo suficiente para que no tengan rebufo los de atrás. Sí, Ezequiel está cogiendo rebufo. Bueno, las gomas parece que van a aguantar la segunda carrera también. Que te escapas, se van a pelear entre ellos. Sí, la idea es escaparme, pero que va, si tengo a Ezequiel pegadísimo. En este circuito casi que interesa más ir detrás de alguien por el tema del rebufo. Y me la estoy jugando mucho con la salchicha. Ya verás tú si no me llevo un susto. Bueno, el día de hoy en este campeonato estamos haciendo Roberto y yo equipo bajo el nombre de RRS. Llevamos los dos la misma skin, ¿vale? Roberto también va con el Callaway negro o negro carbón, creo que es. Bueno. Ahí venía haciendo buen tiempo y bueno, ahí fijaros lo que estoy perdiendo de tiempo, porque la vuelta buena ha sido con rebufo. Ezequiel me tiene ahí, Ezequiel me tiene ahí. Joder, cómo viene el colega. Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse. Voy a intentar prepararme mejor esta salida, pero... No pasa nada, la recuperaremos. ¿Qué es la última vuelta? Pues esto ya es a muerte, vamos. Yo creo que más que el motor y el ala y todo, lo que se nota es el rebufo. Ataca. Dice. Claro, ese coche va con él. Uf. Ah, Ezequiel lo ha hecho perfecto. Me ha adelantado en la última vuelta. Y se va a llevar la segunda posición seguramente. Oh, Roberto, ¿qué le ha pasado? A la sexta posición, así en la carrera. En el sector 2. Atento, queda muy poco combustible. Sector 2 con bandera verde. Buah, va a estar en esta vuelta, en esta curva. Nada, muy buena, muy buena. Buah, wow, increíble. Has finalizado en el podio. Muy bien.
Ataca. Muy buenas peleas, enhorabuena. Ha estado muy divertida la carrera. La verdad es que a Roberto creo que le tengo que pedir disculpas por haberme colado ahí. Va buen mal. Uy, uy, se queda pillado el coche. Malos trompos. Estamos liando aquí, parda. Todo el mundo aquí haciendo trompo. Bueno, aquí ahora le puedo dar escape, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pues fijaros, Alessandro Botti sin rebufo ha llegado al 48-3. Lo único que hemos bajado al 48 ha sido Ezequiel, que traía rebufo también, creo. Y yo. Ah, mira, Moisés Cantón también y Roberto Gil. Es que, a ver, tanto Ezequiel como Moisés, Roberto y yo estábamos rodando exactamente igual. Jorge Hernández estaba también rodando igual. Porque 49-0 y 48-9 es los mismos tiempos. Ah, carrerón. Carrerón. Ahora la carrera de parrilla invertida de los 10 primeros, ¿vale? Y son 30 minutos. A mí me pide 120 litros. No, me pide más de 120 litros. O sea que voy a tener que ahorrar un poco. De esta forma aquí había puesto 85. A ver. ...30, 119. Bueno, y un minuto más. Vale, 119. Venga, pues ya está, depósito de hielo. Vamos a ver. Bueno, el coche va bien. El coche va bien. Quizá no necesite tan poca ala. Pero el coche va bastante bien. Ahora Alessandro Botti saldrá el décimo, yo el noveno. No, el noveno Ezequiel, yo el octavo. Y así, parrilla invertida. Voy a probar un poquito de... otra vez la salida. La salida la he hecho fatal. Esto termina en 2 minutos. Salida libre, a fondo. Atento, frenos fríos. A ver los 120 litros cómo va. Aquí han frenado todos muy pronto. Casi en el 100. Bueno, pero teniendo tráfico delante, la verdad es que tienes que frenar un poco antes, sí. Creo que en esa frenada he ganado una posición. Creo que sí, creo que he adelantado a Jorge Hernández en la salida. En la frenada de la primera curva. Y aquí esta salchicha, aquí me la juego. Estoy haciendo esa trazada, pero me la estoy jugando mucho. Me puede desde romper suspensión a patinar. Pues es que la verdad es que no he rodado ni una sola vuelta solo, ¿eh? Y Ezequiel la ha hecho magníficamente bien. Porque me ha adelantado en la última vuelta. Y ya no tenía yo poder de reacción, o sea, no tenía tercer sector, tiempo de reacción. Bueno. Tercero, la sesión ya ha finalizado. Buah, carrerón, ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien.
Además, yendo tan pegado, estábamos cuatro coches ahí pegadísimos en menos de medio segundo. Si es que los toques leves que hemos tenido, yo creo que ha sido por eso, porque íbamos en las chicanes que hay en Monza, es muy difícil no tocarse. Y bueno, vamos a ver la segunda carrera. Sale Kevin primero, Batista sale con el BMW segundo, Rakoyote, Miguel Torres con el Nissan, Roberto Gil, Moisés Cantón, Jorge Hernández, Fran Machuca, Ezequiel y Boti. Luego ya en un décimo, Rob, Santi Martínez, Vidovix y Moldes. Moldes ha tenido algún problema, que ha tenido que pasar por boxes y te ha penalizado bastante. Vamos a asegurarnos, 120 litros, efectivamente. Bueno, carrerita de 30 minutos ahora. Y vamos al lío. Treinta minutos. A por todas. Venga, venga, a fondo. Ha pasado algo en el sector 3. Joder, tío, es que me adelantan todo, ¿eh? Sabes que va bastante bien. Así pudiera cogerle algo de rebufo y... Buah, Ezequiel. Madre mía, cómo salió. Ha salido como una bala. Se ha puesto primero. Eso es difícil. A quien no vea, a Roberto. Bueno, la salida, la verdad es que la primera curva ha sido un poco caótica. Ranma 69. Dice. ¿Qué pasa, tocayo? ¿Qué dices, tío? Pues aquí, en Monza, primera ronda de la Fanny Cup. Y segunda carrerita, pues una parrilla invertida y primera vuelta de la segunda carrera. Puesto 5. Estás cuadrando los tiempos. Muy bien. Buah, cómo viene Torre. Ezequiel lo tengo a 4,2. Vamos a ver si con el paso de la puerta voy acercándome un poco a él. Me pide fuerte. Pues el Nissan, cómo corre en recta, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Con el rebufo más. Bueno, 30 minutos para pillar a Ezequiel. Ahora lo tengo a 3 segundos y medio. Sin rebufo, él. Yo creo que hará un poco peores tiempos que yo. No sé. Ferrari de Vidovix. Si pudiera coger un poco de rebufo de los delante. No tengo un segundo, no.
ataque. Hay que ahorrar un poco. En la carrera anterior consumías entre 7.01 y 7.03, debería llegarte, pero si entras en peleas vas a consumir un poco más. La idea es pillar un poco de rebufo, como ahora. Lo que pasa es que luego para llegar a Ezequiel va a estar complicada la cosa. Y Boti por detrás, ¿eh? Boti viene fuerte y... Se ha ido a 4 segundos otra vez Ezequiel. Venga, a ver si pudiera coger un poco de rebufo y ahorrar. Qué bien, tío. Largo Batista parece. Venga, ya estoy en 0-0, voy a llegar justo. Puesto 3. Joder con los lodos, tío. Yo creo que llego. Llego bien. Buah, 6 segundos ya. Ahí detrás, vale, tiene tráfico. Está teniendo problemas de encontrar el tráfico. Yo ahora me voy a tener el rebufo y voy a sufrir con la con el combustible, creo. Ir cambiando un poco antes de tiempo, a ver si pudiera ahorrar. Bandera amarilla en el sector 2. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. Está bien. Continúa así, puesto 2. Parece que le está rodando muy bien. El sector 3 ya tiene bandera verde. Venga, 0,6. 0,5. Me pide, o sea, me sobra de gasolina. Yo creo que puedo tirarle. Boti a 2 segundos porque está teniendo tráfico. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Daka. Dice. Venga, si le recortas 4 décimas por vuelta le pillas. Sí, claro. De momento no le estoy recortando absolutamente nada. La segunda posición está bien también, coño. Cuidado que voy cargado y se nota. Derecho fríos.
mira, yo estoy mejorando un poco el tiempo y parece que Ezequiel también. Ataca. Dice. Ja, 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 con ese conformismo no se ganan las carreras. Bueno, pero se disfruta. Se disfruta más siendo realista. Nada, estamos rodando exactamente igual. 49-3, yo voy a hacer también 49-2, creo. El que viene por detrás está a un tiempo de 2.4. La vuelta rápida es tuya. En esta última vuelta que has hecho, tienes un tiempo de 1.49.22. Bueno, entra un poco pasado. Botti está sufriendo con el tráfico, la verdad. Nada, Ezequiel, vamos, un 10 con el McLaren que no tiene punta y aquí en Monza con las derrotas que hay. Sacando distancia de Botti y también del segundo clasificado, que ahora mismo es Raúl Recoyote. Tienes buen tiempo en el segundo sector. Bueno, el tema del combustible yo creo que ya lo hemos solventado. Bueno, poco a poco vamos mejorando nuestra vuelta. Quizá no sea suficiente como para llegar a Ezequiel, pero va a estar ahí. Ahí es 49-1, 49-3 para Ezequiel. Bueno, muy justo. Vamos muy igualado. Buah, si quieres que la primera curva la hace perfecta, ¿eh? Bueno, sí, le voy a pisar 0,7, me sobra 0,6. Muy bien, de hecho, creo que voy bien. El de detrás está a un tiempo de 4.0. Ya en los dos neumáticos traseros se nota el desgaste. Cuidado con la goma. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Sector 1 con bandera verde. Kevin Fernández ha tenido que pasar por boxes, lo va a doblar ahora Ezequiel terminando. Adelante te lleva un tiempo de 4.6 segundos. Venga, ahí voy a mejorar un poquito el tiempo. Voy a hacer un 48 sin rebufo y... Lo cual quiere decir que cuanto más ruedes, más rápido es. 28.8. Y Botti a 5 segundos. 8, 4, cuidado que tampoco me puedo despistar mucho. Estás perdiendo una décima. Ahora Ezequiel ahora tendrá un poco de rebufo de Kevin. Bueno, ya la supera. Combustible bien. Oh. Tres con siete. Se ve que ha tenido ahí. Ha perdido un poco de tiempo con Kevin, con el doblado. A
atento, bandera amarilla en el segundo sector, bandera amarilla, atento, bandera verde, ya no hay incidentes. Bueno, menos de 4 segundos tengo a Ezequiel. Lo veo muy complicado, ¿eh? Vamos por la mitad de la carrera. Sector 2 con bandera. Haz las gomas. Haz las gomas en el tramo final. ¿Cómo se portan? Posición 2. La diferencia con el que está delante va disminuyendo. Y este, voy a echarle luces a ver si. Estoy perdiendo bastante tiempo ahora. Bueno, pero estamos rodando bien. Estamos rodando en 49 bajos. 1.50. Ahí ha perdido mucho tiempo Ezequiel con el doblado. 1.0. Estás justo en la mitad de la carrera. No creemos que tengas suficiente gasolina para llegar al final. Esto, ¿cómo que no? Si me pone 0.6 ahí. Estás conduciendo muy bien. Botti lo tengo justo detrás ya. Taka dice: vas muy bien, el factor Kevin ha salido a tu favor, te pondrás a rebufo a tiempo. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que no lo... Me alcanza antes de Botti que yo a Ezequiel, creo. Bauerman dice: jeje, tú fíate con la gasolina. Sí, sí. Por eso te digo que estoy ahí mirando de reojo, 0.6, 0.5. Hay que tener cuidado con eso también. Ya se nota el desgaste en todos los neumáticos. Ah, ahora estamos rodando. Está rodando desde que era incluso más rápido que yo. Y tengo a 5 segundos a Botti. Cuidado con Botti. Si se pone a hacer 47 o 48... va a dar caza seguro. Ahí en la última curva parece que no la he hecho, no la salió muy bien. 49.1, yo voy a hacer también 49.2. Tienes unos tiempos de vuelta consistentes. No, es 48.9, está rodando Botti. El que se posiciona delante te lleva un tiempo de 3.4. Que va, me coge antes Botti que yo a Ezequiel. Una pena que Botti haya tenido tráfico, si no estaría aquí también disputándose la primera plaza. Kamano dice: a ver si nos dais una vuelta más. Bueno, como haya una vuelta más, tengo que entrar a vos, está claro. Y perder todas las posiciones que con ello conlleve. Y es que lo tengo ahí, tío. Pero bueno, de 3.5 segundos no bajo, ¿eh? Y Botti sí, Botti sí se está poniendo ya. Me está dando caza. Alessandro Botti, el piloto italiano, va tremendamente rápido. Quedan todavía 10 minutos. El que está delante te lleva un tiempo de 3. Ah, Ezequiel y yo estamos rodando exactamente igual. La vuelta es de 1.49.34. Pierdes una décima en el primer sector. En el sector 2 estás perdiendo 2 décimas. En el tercer sector eres 0.27. Más lento que la vuelta más rápida hasta el momento.
No, carrera de estrategia, porque estamos aquí viendo los tiempos, estamos intentando ahorrar un poco de gasolina. No, al límite. Y Boti va a bajar ya de los 4 segundos. 10 minutos todavía, madre mía. Por un lado quiero que haya más minutos para poder darle caza a Ezequiel, que lo veo complicado. Y por otro lado, quiero que termine ya, porque si no me va a dar caza a Boti a mí. Venga, ahí parece que ha tenido un pequeño fallo Ezequiel. Yo, a mí me está sobrando 0,5, 0,4 de fuel. En 10 minutos esto termina. Ah, cada vez lo tengo más cerca, pero claro. Bueno, concentración, que ahora es cuando se cometen los errores y te echa la mano a la cabeza. Has perdido una décima en el tercer set. Buena vuelta. Estás alcanzando al que está delante y te separas de él por 2.6. Hemos bajado a los 3 segundos, pero complicado acercarnos a Ezequiel. No. Estoy perdiendo mucho tiempo, estoy frenando mucho las curvas. De hecho, me he distanciado de Ezequiel y se está acercando a Boti. Yo estoy perdiendo medio segundo, ¿eh? Ezequiel también está teniendo ya 10 minutos de combustible. Dice: buenas, me tienes sufriendo la gasolina. Uf, 0,5, no, yo creo que ya llego. Ya llego. Está sufriendo más que yo, ¿no? Venga, 2 segundos y medio. A 4 segundos tengo a Boti. Está la carrera, ¿te crees que no vamos pegados? Pero la carrera está siendo muy reñida, demasiado reñida. En una de esas, la salchicha, ya verás tú. Si no me rompe la suspensión o si no patino. Está muy entretenida con los tiempos. Sí, con los tiempos está súper entretenida. Pero ahora estoy viendo que la gasolina es 0,3, ya verás. Ya. El que se posiciona adelante te lleva un tiempo de 2.2. Venga, 2 segundos y pico me está sacando ahora. Y cuando lo tenga un segundo ya. Víctor Padilla Emendi. No. Tensión en la distancia. Ahí la ha cagado de lo lindo. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. No me puedo despistar porque está Boti ahí, que no me fío. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. Bauerman dice: me parece que Ezequiel estará como tú con la gasofa.
no sé qué depósito tiene el McLaren ni qué consumo tiene el McLaren. Yo creo que Ezequiel está bajando los, o sea, está estás perdiendo teniendo un segundo, no está teniendo tiempos muy buenos por la goma, Víctor Padilla Emeldi dice: un poquito de reducito te vendría de lujo. Buah. Eso es lo que pretendo, aunque no adelante a Ezequiel, pero por lo menos cogerle el rebufo, tío. 0,3, madre mía, esto va para abajo. He llegado a tener 0,7 que me sobraba. Buah. Slowdown. El Ferrari consume más por lo que probé para la resistencia de Spa. Sí, ¿no? Pero no, Ezequiel lleva el McLaren. Buah, 0,2. No. Voy a tener que levantar, tío. Botti está igual que yo. Botti creo que lleva el... Ah, no, lleva el Ferrari. Lo digo por Gatti, el McLaren no tengo ni idea XD. Sí, yo tampoco. Y los dos neumáticos delanteros se desgastan. Venga, 2 segunditos. Muy gastados. Botti sí que está sufriendo con la gasolina, porque si no me da caza es porque en tiempos puede, pero se ve que está ahorrando gasolina. Está ahí, la gasolina va a llegar justa. Pudiera cogerle algo de rebufo, tío. Nada, ya quedan 2 o 3 vueltas. El que va adelante te lleva un tiempo de 2. Bueno, por lo menos bandera amarilla. Bueno, ahora le he sacado 7 décimas, fíjate. Pilotazo del Ezequiel, con el McLaren aquí. No sé cómo se puede estar defendiendo, madre mía. Irá sin ala. Y no sé si estaba retransmitiendo, ¿no? Creo que dijo algo de que igual retransmitía. Bueno, cuidado que yo vengo en tiempos buenos. Ahora es que lo tengo ahí, tío. Estoy echando todo el rato las luces, ¿sabes? No sé. La verdad es que, hombre, si no lo conociera no le echaba las luces, ¿no? Pero, 0,2. Cuidado con la gasolina. Chicos, avisadme porque yo se me va la pinza, Yo creo que... ¿Puede que él esté ahorrando también gasolina? Va, pero es que si lo cogiera no tendría que ahorrar porque tendría rebufo. Más luces. Que quedan 2 vueltas. No lo veo. Eres un guarro machucha, jajajaja. Más luces, todas las rectas le estoy echando luces, ahora sí las ve. Venga, le estoy sacando 7 décimas por vuelta en esta última vuelta. Bueno, tengo rebufo por 6 o 7 décimas, no tengo un rebufo, tío. 2 minutos. Ah, ya la gasolina me da igual. O sea, ahora mismo voy a fondo. Si viera yo que baja a 0 o a... no sé. Buah, con los slowdown, 8 incidentes de 30, poquísimo. El sector 1 está... Oh, qué putada. Atento, queda muy poca gasolina. Atento, bandera amarilla. Bandera amarilla en el sector 3. Qué putada, me cago en la puta. Si no quiere ser penalizado. Ah. Pin 28. No tiene mucho pin, Pero no hemos caído unos cuantos, No hemos caído unos cuantos. Qué mala sombra, me cago en la puta. Dice: hostia, no UD.
Bueno, pues nada, pues. Joder. Qué faena, la verdad es que da mucha rabia, tío, cuando pasa esto. No sé, yo creo que. No sé si he sido yo solo. O han sido. Bauerman. Los demás pilotos. ¿Qué ha pasado? Nada, la conexión se me ha caído. Pero ya te digo, no sé si es que tenía yo algún. Alguna subida de ping o ha sido el server. Vaya faena. Qué pena con el carrerón que estábamos haciendo, tío. A ver, ¿cuántos quedan ahí en la sala? 14, ¿no? Sí, a ver, actualizar. Qué putada, quedando dos vueltas, tío. No digo que fuera a pillarlo, pero cogerle el rebufo seguro, ¿eh? Seguro, porque quedaba esa vuelta y otra. Cogerle el rebufo seguro y luego, bueno. Luego, pues, esperar el fallo de Ezequiel y. Ah, Carrerón. Bueno, Carrerón en los dos. Bueno, pues nada, chicos. El jueves que viene será otra carrerita, la segunda carrera en Lausi, en Lausi Ring, creo que es, sí. J. Kamano dice, terminando creo que le pasó también. Qué putada. Bueno, pues nada, una pena, luego echaré un vistazo yo al server si ha pasado algo, pero bueno, me quedo con sabor agridulce. Bueno, por lo menos me lo he pasado muy bien. Menos sudada. Estoy chorreando. Bueno, gente, pues nada, por el jueves que viene nos vemos, ¿vale? Venga, la segunda ronda será en Lausi Ring, el Oval, creo que es. El calendario se ha sacado, los circuitos se han sacado del Bauerman. Calendario oficial del campeonato de GT3 y DT. En fin, fue divertido. Sí, ya está muy bien. Ha estado muy bien. Dice. Hasta otra. Venga, hasta luego. Dice. Muy buenas carreras, una pena. Una pena, tío. Bueno, gente, nos vemos el jueves que viene. Chao. J. Kamal.